Muy bien, llega un momento muy especial en el cual yo tengo la dicha y el honor de presentar a este ministerio de alabanza. La palabra de Dios dice en el Salmo 150, que todo ser que respire alabe al Señor. Así que, sin más preámbulos, yo les invito para que recibamos con fuertes aplausos de la parroquia San Pedro Apóstol, de la comunidad de San Andrés Chapil, que está en la diócesis de San Marcos, para la gloria del Señor y para la alabanza de nuestro Señor Jesucristo, presento al ministerio Seguidores de Cristo. ¡Fuertes aplausos! Te ama y nunca te dejará.
abrazos al Todopoderoso. Jesucristo se hace presente en medio de nosotros, ¿verdad? Y cómo no vamos a decirle al Señor, aquí estamos, Señor, necesitando de el poder de Dios a través de su misericordia. Porque todos somos esa oveja que hemos estado extraviados y necesitamos de Jesús. A ritmo de seguidores de Cristo viene este hermoso canto. Porque hoy es para gozarnos en la presencia de Jesús. A ver, todos los hermanos, ¿quién vive? Y a su nombre. Bueno, le damos fuertes palmas a Dios Todopoderoso. Y queremos decirle al Señor que aquí en su presencia queremos darle gracias. Con seguidores de Cristo, entonces, cantamos ese hermoso canto. Cerca de ti, Señor. Y así te cantamos, Señor. Pero con seguidores de Cristo y siempre sigue. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Go.
comunión. Lléname tu ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Y es el sentimiento original de seguidores de Cristo. Y como te canto, Señor, día feliz veré creyendo en ti, en que yo había de ti. Mi voz alabará tu santo nombre ahí, y mi alma gustará cerca de ti. Suena el semáforo para ti nomás, Señor. Qué bonito es cantarle al Dios Todopoderoso, porque cuando queremos estar cerca del Señor, procuremos andar en la gracia y en el amor de Dios. Ahora este canto va dedicado al Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios está en este lugar? Le damos fuertes aplausos a ese Espíritu Santo, pues. Y con mucha alegría continuamos al ritmo de seguidores de Cristo, llegando a cada uno de ustedes con el gozo que Dios ha puesto en vuestro corazón. Este lugar está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete, toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, oh Dios, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu.
estar en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Cuando el Espíritu viene y nos toca, sin duda alguna, en nosotros se muestra un cambio. Por eso vamos a decir en este canto: me has tocado, Señor. A ver cuántos hemos sido tocados por el Señor. Y por eso estamos acá, ¿verdad? Le damos fuertes aplausos al Señor y cantamos este hermoso canto a ritmo de seguidores de Cristo. Y con este canto, Señor, queremos agradecerte por todo lo maravilloso que tú has sido con nosotros. Por un aniversario más que tú nos regalas. Porque tu amor es tan grande y sincero y nadie se compara. Y con este alegre canto nosotros te decimos: bendito sea el Señor. Y como te canto, Señor, en pecado yo vivía, en tinieblas y en error. Me tocó y
Cristo el Señor. Y que viva, hermanos, y a su nombre, bendito sea el Señor, porque Él nos ha tocado y nos ha rescatado, y en su presencia somos libres. Para todos los hermanos que nos escuchan y nos ven en la Unión Americana, que Dios los bendiga a seguir perseverando en el amor del Señor. Una vez más cantando, diciendo: en pecado yo vivía. Con seguidores de Cristo y siempre sigue. Entonces, continuamos con esta alegría, recordando también en este momento. Yo le voy a suplicar que pase un momentito por acá a nuestro hermano Andrés Miranda, por ahí está. Y yo quiero que le brindamos fuertes aplausos a él. Hace más de 40 años, un 28 de agosto, para ser muy precisos, él fundó a este ministerio. Y para nosotros es un momento muy especial dejar ahí impregnado este momento la presencia de nuestro hermano Andrés Miranda. Le damos fuertes aplausos. Él es el responsable de que Seguidores de Cristo hoy esté acá con ustedes. Y también ha llegado a diferentes lugares, a diferentes comunidades. Sin duda alguna, el Señor seguirá haciendo muchas, muchas bendiciones en la vida de nuestro hermano Andrés Miranda. Le brindamos fuertes aplausos y nosotros seguimos con esa alegría que Dios ha puesto en vuestro corazón. Pónganse de pie, seguimos cantando al ritmo de Seguidores de Cristo. Quiero darte gracias, aquí en tu presencia. Quiero dedicarte esta canción.
y en tu presencia quiero darte gracias. A ti en tu presencia quiero dedicarte esta canción. Por haberme sanado, por haber resucitado, por haberle dado alas a mi corazón. Por haberme sanado, por haber resucitado, por haberle dado alas a mi corazón. Esta canción aquí en tu presencia quiero darte gracias. Aquí en tu presencia quiero dedicarte esta canción. Por haberme sanado, por haber resucitado, por haberle dado alas a mi corazón. Por haber resucitado, por haberle dado alas a mi corazón, a mi corazón, a mi corazón. Y para todos los hermanos, en donde quiera que nos escuchan, seguidores de Cristo, y siempre sigue. Alegre quiero cantar, que nunca voy a morir, cantando con la vida, yo quiero cantar. Alegre quiero cantar, que nunca voy a morir, cantando con la vida, yo quiero cantar, yo quiero cantar, cantar en la vida, yo quiero cantar, cantarle al Señor, yo quiero cantar, cantar en la vida. We'll be right back.
si estamos en la presencia maravillosa de Jesús, tenemos esa certeza que nunca moriremos, ¿verdad? Porque el Señor con su sangre nos ha rescatado. ¿Cuántos quieren seguir cantando al Señor? Y queremos ver todos los hermanos ahorita danzando para el Señor, ¿verdad? Dice que David danzaba, y nosotros también que conocemos al Señor, el Señor nos ha rescatado. Hoy danzaremos para honra y gloria de nuestro buen Dios. Fuertes aplausos al Todopoderoso en esta hora de la tarde. Y de esta manera queremos agradecer a todos los hermanos que de una u otra manera nos han apoyado. Que el Señor los bendiga, porque usted es esa gente que alaba al Señor. Y con seguidores de Cristo, ¿cómo te canto, Señor? A ver todas las manos diciendo: es de la gente que alaba al Señor, es de la gente que alaba al Señor, es de la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor. Es de la gente que alaba al Señor, es de la gente que alaba al Señor, es de la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor. La mano arriba, la mano abajo, moviendo de lado a lado. La mano arriba, la mano abajo, moviendo de lado a lado. De la gente que alaba al Señor, de la gente que alaba al Señor, de la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor. De la gente que alaba al Señor, de la gente que alaba al Señor, de la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor. Cabeza abajo, moviendo de lado a lado. Cabeza arriba, cabeza abajo, moviendo de lado a lado. Seguiré esperando, pero en tu presencia, Señor. Y que mis hermanos, y a su nombre, y así le cantamos al Señor. Los que esperan en Jesús, 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 como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, como las águilas. Sus alas levantará, caminará y no se cansará, y correrá, no se fatigará. Nueva fuerza tendrá, los que esperan en Jesús. Nueva fuerza tendrá, los que en Jesús. Y así alabamos a Dios, pero con seguidores de Cristo. Y como te canto, Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cuando yo número
Bendito sea el Señor, porque de esta manera nos gozamos en la presencia de Jesucristo. En este momento vamos a recibir ahí a nuestra cantante, la más pequeña, a mi sobrina Jacqueline. Fuertes aplausos para ella. Y ella nos va a entonar este hermoso canto que lleva por nombre Soy Libre. ¿Cuántos somos libres? A ver, todos los libres puestos de pie y cantemos a Jesucristo en medio de nosotros. Hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, entonces hemos alabado al Dios Todopoderoso con este hermoso canto, y sin duda alguna cuando somos libres nosotros somos capaces de decirle al Señor, qué lindo eres tú. A ver, ¿cuántos creen que el Señor es lindo con nosotros? Le damos fuertes aplausos, ya se cansaron, pónganse de pie y glorificamos a Dios con este hermoso canto.
con seguidor de Cristo. Cantamos, Señor. Y si usted no quiere gozarse en la presencia del Señor, es porque no quiere. A ver todos, cantando este hermoso canto. Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor. Yo andaba perdido, él vino y me halló con sus tiernas manos. Él me acarició. De esta manera entonces continuamos con la gran alegría que Dios ha puesto en vuestro corazón. Esperamos que todos nos sintamos agradecidos. A veces muchos decimos, es que yo tengo esto, tengo lo otro. Si no fuese por el Señor, ¿será que lo tuviéramos?
No, por eso en este canto vamos a decir: todo, todo se lo debo a ti, Señor. Fuertes aplausos al quien lo debemos todos. A ver, pónganse de pie y seguimos cantando a ritmo de seguidores de Cristo.
todo lo que nos ha dado. A ver cuántos se sienten agradecidos con el Señor. Cuánto el Señor nos ha dado. Muchos que tenían su hogar lo han perdido, ¿sí? Mas sin embargo, digámosle al Señor a diario, gracias por nuestra vivienda, por nuestra familia, por todo lo que nos ha dado. Con este canto también queremos saludar a toda la iglesia extendida por toda la tierra, por todo el mundo, a través de este medio, para que sigamos siempre hacia adelante. Este canto lleva por nombre Despierta Iglesia, para que todos como iglesia estemos siempre vivos, alegres, siempre confiados de la misericordia de Dios. Pónganse de pie, seguimos cantando a ritmo de seguidores de Cristo. Hermano, despierta y entrégate al Señor. Te lo dice, seguidores de Cristo. De repente escuché una voz que decía: ven a mí, entrégate. Estaba sentado en la iglesia. De repente escuché una voz que decía: ven a mí, entrégate. Era Jesús que decía a mi oído: despierta iglesia, dejen de estar dormido. Son tantas cosas que lo tienen perdido y los alejan de mí. Son las novelas, el balance y el vino, las discotecas, humo del cigarrillo. El licor que es el peor enemigo y que destruye el vivir. De repente escuché una voz que decía: ven a mí, entrégate. Estaba sentado en la iglesia. De repente escuché una voz que decía: ven a mí, entrégate. Son tantas cosas que lo tienen perdido y los alejan de mí. Son las iglesias que compiten por Cristo, que se comparan, que discuten, que dijo. No se dan cuenta que hay un solo Cristo, nos ama a todos igual. Despierta y entrégate al Señor. We'll be right back.
Bendito sea el Señor. Queremos despedir a los hermanos que nos han visto con este hermoso canto, que sin duda alguna también un canto muy alegre, pero también que nos dice que un día volaremos con el Señor. Que Dios los bendiga. El saludo muy cordial para todos los hermanos quienes han allegado de diferentes comunidades. Que Dios los bendiga. Gracias, gracias, porque con este, con su participación, ¿verdad?, nosotros nos sentimos muy alegres y agradecidos. Y estamos para servirles donde quiera que ustedes quieren que vayamos. Seguidores de Cristo desde la comunidad de San Andrés Chapil, la parroquia de San Pedro Apóstol. Este canto dice, volar cantando. Con esto nos despedimos. Que Dios los bendiga. Y si Dios lo permite, en una próxima oportunidad. Gracias te doy, mi Señor de los cielos. Gracias te doy por los grandes consuelos. Yo te pido que alcance mi vuelo. Y vivir junto a ti allá en el cielo. Y volaré por las nubes más altas. Y volaremos cantando aleluya. El ritmo de la melodía. De tu pureza, oh Virgen María. Y volaré por las nubes más altas. Cantando aleluya. Con el ritmo de la melodía. De tu pureza, oh Virgen María. Hijos, seguidores de Cristo, como te cantamos, Señor. Y cuando empiece a temblar este mundo, es porque Cristo se está acercando. Ay de ti si no estás preparado. Eternamente serás condenado. Y volaré por las nubes más altas. Y volaremos cantando aleluya. De la melodía. De tu pureza, oh Virgen María. Y volaré por la nube más alta. Cantando aleluya.
día. De tu pureza, oh Virgen María. Bendiga, hermanos, ha sido un gusto llegar a ustedes. Gracias a nuestros hermanos también de Rifosa Vipro, que Dios los bendiga. Ha sido un gusto tenerlos por acá. Si Dios así lo permite, una vez más nos volveremos a encontrar. Que Dios los bendiga, ha sido para ustedes, seguidores de Cristo. Cantando por la vida.